América 24. Una estrella. ¿Se pueden callar afuera o cerrar la puerta, che? Bueno, pero, mira, están hablando acá en el pasillo. Soy una estrella, Está la estrella con nosotros, por favor, está la estrella. No, lo que me está pasando es inconmensurable, ¿no? En América me ponen en todos los horarios. La plata es la misma. Ese es el único problema, ¿no? Pero me están dando un lugar, Nelson, que de no haber estado quebrados nunca me hubieran dado, ¿no? Esta otra que Luis Miguel, querido, pero no, por favor. Olvídate. Yo ahora estoy hablando con Figoli y se me pone un auto para venir porque yo no quiero manejar más. Ya me abrí, un poco. Y soy un rockstar. Totalmente. Y digamos, casi y estás modesto que pedís un auto. Merecerías un helicóptero cuanto menos de esos de gran calidad, ¿no? O por lo menos como Milei, viste, una caravana de granaderos. Hoy sí, Kicillof demostró, porque viste que ahora la lucha es demostrar todo lo contrario al otro. Si uno va con 20 custodios, este va con un cuchillo en la cintura. O sea, demostrar que son probos, que son humildes, que ellos no son lo mismo. Y lo más lindo que en la asamblea ahora, cuando lanzó, estaba Vudú. O sea, para no te esfuerces mucho por demostrar seriedad, porque si seguís poniendo otro payaso. Bueno, pero es bueno. No, además, ¿cómo? Se quejan de la falta de diálogo y demás. Vos sabés que yo eso lo critico de Milei. Pero ellos hacían lo mismo. ¿Vos aquí si no lo viste dialogar con algún opositor alguna vez? No, ni con el periodismo. Con nada. No se pudió. Así que están bebiendo de su misma medicina, ¿sabes? Es una cosa tan increíble. Bueno, yo sabés que estaba pensando, te voy a espolear mi monólogo esta noche en la tele, porque lo pensé todo el fin de semana, que tiene que ver. Escucha, Nelson, vos sabés que esto es un duelo. Están viviendo un duelo. Y vos fíjate que son todas las alternativas de un duelo, los que hemos vivido duelos. El esperar que vuelva, la nostalgia, el saber va a volver. Yo sé que en algún lugar está, la mística. Están elaborando un duelo que no lo pueden creer. Es más, no pueden entender lo que pasa. Porque ellos pensaron que esto se volteaba en 30 días. Y el chico el otro día cuando habló durísimo. Y no pueden entender que haya alguien que les hable duro después de haber estado 20 años sometiendo al país. Sí. Entonces están no llegan a elaborar el duelo. No. Mirá, el discurso de Milei, que tuvo lo más fuerte fue efectivamente eso, ¿no? ¿No es cierto? La denuncia de corrupción. Y el destapar eso, porque eso además lo entendió todo el mundo. Y ahora... No hacía falta que se lo expliquiéramos nosotros. Hoy escuché un hombre pobre, que está pobre, que no tiene guita para comer, no llega con el sueldo, y dijo una frase que me llegó mucho. Dice, no tengo para comer, pero ahora ya sabemos todo lo que pasó. Claro. O sea, la gente puede ser que le guste o no, Milei no me importa a mí, ese no es un tema ni a vos ni a mí. Lo que sí sabe la gente es que le robaron 20 años. Sí. Ese es muy importante lo que vos decís, Babi. No sabemos cómo le va a ir a Milei, le puede ir mejor, peor, esto, aquello, demás, demás. Pero hay un cambio de ciclo, de actitud de la sociedad, eso es lo que vos decís, es muy importante. Es lo mejor que nos puede pasar, no importa ya de Milei, Miloy o Milonga. Lo mejor que puede pasar es que nos despertemos una vez por todas y maduremos y nos dejemos de... Digo, nos dejemos porque a mí me pasó con Alfonsín también, ¿no? Cuando se fue Alfonsín, los radicales decían, pero acordate que a Menem le va a ir muy mal y va a volver Alfonsín. Y no fue así. No vuelve nadie. Salvo los muy ladrones como Cristina. No, por supuesto. Con testaferro. Efectivamente. No, totalmente. Fíjate vos que Cristina tampoco podía, por eso lo eligió Fernández, porque sabía que ella tampoco podía volver. Y cada vez menos. Es un punto muy importante. Pero acordate de esto, y vos desde la psiquiatría, pensá en el duelo. Son 2 años un duelo para soportar el entender que no vuelve más. Son 2 años exactos de almanaque. Bueno, esta gente va a tener que elaborar estos 2 años, pero ellos pensaron que es igual que un enfermo terminal. No, acordate, hoy está un poco mejor. Sí. No está mejor. Ustedes como partido político están muertos y hay que elaborar el duelo.
No, es una cosa muy muy fuerte. Veía hoy, comentábamos con Amelia, esto de la eliminación de la intermediación, ¿no?, en los planes de trabajar, 34 millones de dólares. Pero sí, que era plata que no iba para la gente pobre, lamentablemente, ¿no? No, 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 y nada fue para la gente pobre, si no, no habría 50% de pobre. Claro, claro. Y todo fue para la gente rica, o sea, ellos. Sí, 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 efectivamente. Es un punto muy importante ese, ¿eh? Hay un cambio de ciclo en la sociedad y los que estaban en el hotel del Congreso, si no lo entienden, se van a quedar afuera. ¿Vos sabés que estás ahí, Nelson? ¿Te fuiste? ¿Se cortó? Acá estoy, ¿me escuchás? ¿No? Sí, sí. Hay canales como C5N, nuestros colegas de C5N, lo digo con todo respeto, que sacan los micrófonos a la calle y vuelven desilusionados porque dicen a la gente, ¿cómo estás? Mal, muy mal. Tuve que cerrar mi negocio. Por este gobierno, todo, nos robaron 20 años. Entonces le rompe todo tipo de movida. Porque, ¿qué es esa música? Claro, se nos filtró una música. Ya nos están boicoteando. Ahí está. ¿Qué es tremendo, eso? Ah, minuto uno. Nos pone la operadora. Minuto uno de nuestra... un genio. Yo lo quiero mucho al gato y son compañeros, cada uno con su idea. Yo también. Que también hemos aprendido, Nelson, a que cada uno tenga su idea. No, pero por supuesto. No es preocupante. Lo bueno Bobby, el problema no lo hemos tenido nosotros con los que piensan diferente a nosotros, sino que Pollo y varios otros hemos sido víctimas de los otros. Claro, claro. Una cosa que nos pasó, mami. Vos sabés que ni ellos se acostumbran a que nosotros seamos libres de expresarnos, ni nosotros nos acostumbramos a que ellos nos censuren. Porque vos mirás para los costados todavía. Y es un efecto muy parecido a la dictadura. Que cuando se acabó la dictadura y salimos a la calle con Alfonsín, mirá, una vez me decía Pacho Donel, yo hacía los recitales en la época de Alfonsín para que la gente vuelva a salir a la calle. Porque tenían miedo. Y hoy la gente tiene miedo a la calle. Y nosotros tenemos todavía el prejuicio del INADI, el prejuicio del Observatorio de Medios, el prejuicio de los juicios por hablar. De Donda. Todavía estamos mirando para los costados a ver si por algo que digas que no le guste te castigan. Sí, sí. Esas cosas las puso el kirchnerismo, es gran verdad. Gran verdad. Es, la palabra dictadura es horrible, pero es y existe. Cuando algo pasa los límites, mira. Yo me gusta jugar al bowling, ahora voy bastante a jugar al bowling. Y a veces hay gente que le ponen dos baranditas a los costados, ¿no? Y cuando te sacan la baranda te das cuenta que no jugás tan bien. Porque haces canaleta. Esta gente 20 años pensó que hacían try en todos los tiros, pero tenían las barandas puestas. Ahora sacan la baranda y no saben para dónde arrancar. Claro, efectivamente. Quisieron imponer una metodología de pensamiento. ¿Viste lo que hubo que resistirse? Es tan feo que de grande te quieran decir que tienes que pensar. Es tan feo, es lo peor. Totalmente. Y sabes, yo soy, y con esto ya te dejo, doblemente crítico del kirchnerismo, porque tuvieron una oportunidad que si hubieran gobernado con real democracia, honestidad y demás, efectivamente se hubieran podido quedar un largo tiempo, porque todos hubiéramos aprobado un gobierno honesto, progresista, esto. Tuvieron una oportunidad única, ¿eh? Pero lo último que queremos vos y yo a esta edad es levantarnos un domingo para ir a votar. ¿Entendés? Y peor, levantarte un domingo para ir a votar, por lo menos vos no, porque sos más chico. Lo mío no es obligatorio, yo pasé los 70. Pero tengo que sacar a los corruptos. El día que tengamos decente, yo me voy a comprar factura y tomar mate. No necesito ir a votar. Claro, claro, vos te quedas tranquilo. No, te entiendo además este hecho de votar sobre todo. A mí me gusta mucho votar, pero entiendo lo que querés decir. No, en defensa votar propia. Votar con decir... No, exactamente. Claro, exactamente, sí. Es votar para limpiar, no para mejorar. Exactamente, y no por decir, che, mirá, tengo una gama de opciones fenomenales, todas fantásticas, espectaculares. Es verdad. Uno va, yo te juro, cuando fui a votar, siento que voy a pelear contra la legión extranjera,
para sacar a todos los delincuentes, no para elegir un presidente. Por eso ganó Milei también. La gente no sé quién es, pero es mejor que lo otro, seguro. Por supuesto. Claro, hay muchos políticos que todavía no lo han entendido, Kicillof entre ellos. ¿Sí? Ese es el duelo, Néstor. Así es. Bueno, así te mando un beso. Bueno, Babi, vas a estar con todo hoy, ¿no? Ay, 23 no sabés. En América, ¿no? Además, las mujeres van a poder verme de cuerpo entero. Uy, qué tremendo. No, va a ser algo increíble, Nelson. Con esa figura esbelta, tildada, alto, pelo ensortijado. Está tremendo. Además que viste que en esta época del año los ojos se me ponen celestes. Totalmente, muy bueno. Bueno, de mamá era una... Escúchame. Sí. Luis Miguel un poroto al lado tuyo. Está grande Luis Miguel. Además no te olvides que mi belleza es natural, yo no tengo cirugía, nada. Es muy bueno. No sé si lo notaste, pero mi nariz... Lo noto. Yo tengo una nariz de boxeador. No. Lo que pasa es que me pegaron mucho en la nuca. Un beso a Nelson, querido. Un abrazo grande, un beso para todo tu equipo. Gracias, Babi. Un gusto compartir este pase con vos. Chao. En cada ciudad. En cada